Seguimos hoy celebrando el Día del Condominio, como estamos hoy 15 de septiembre en esta celebración del Día del Condominio. Ya hemos hablado con vecinos, con actividades que van a llevar adelante. Hemos conversado con Andrés Cova, que es uno de los pioneros, de los fundadores de micondominio.com. Y en este momento vamos a hablar con otro de los expertos, así como lo hicimos con Cora Farías. Y lo vamos a hacer con el doctor Óscar Borges Hurtado. Muy buenos días, doctor Hurtado. Borges, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación a participar en este programa la mañana de hoy. Muy bien, Tibaire, muy bien. Ustedes, me imagino que también muy contentos por la celebración de este Día del Condominio hoy en Venezuela. Yo también felicito a todos los condominios que cada día se van organizando más, y algunos que están muy bien, que están donde la comunicación fluye muy bien y la colaboración entre los vecinos es muy buena. En otros no tanto, pero bueno, ahí vamos trabajando y vamos creciendo. Mira, Óscar, bueno, voy a permitir tutearte como lo hacemos en privado. Óscar, hoy la ley de propiedad horizontal cumple 63 años. Nos decía Andrés Cova que realmente para él es una escuela de democracia. Ha representado para nuestros condominios una escuela de democracia. Algunos hemos salido bien parados con los exámenes, otros están raspados, pero bueno, de alguna manera pues tiene algo de cierto esto que nos dice Óscar la mañana de hoy, Andrés Cova. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué regalo le darías tú a esta señora de 63 años que hoy está de cumpleaños y qué cosa le podríamos agregar para que tuviera un mejor funcionamiento? Caramba, la ley de propiedad horizontal le hace falta bastantes modificaciones. Nosotros hace muchos años presentamos un proyecto de ley de reforma de la ley de propiedad horizontal y bueno, no pasó de la Comisión de Economía del Senado del entonces Congreso de la República. Sí, hay que hacerle muchas modificaciones en materia de la seguridad de los libros, por ejemplo, la seguridad de las decisiones que se tomen. Ese tema de hacer las actas de asamblea pasadas por notaría, que si bien es interesante, no está regulado por la ley, y entonces a la hora de una discusión judicial pudiera alguien decir que sí, que es obligatorio, otro decir que no es obligatorio, solamente aparece en el reglamento ese del SAREN que dictó el otro día, el año 2017, donde dice que las actas de condominio se pasan por las notarías, pero no, en la ley de propiedad horizontal no está eso, ¿no? La apertura de los libros sí habla. En fin, hay un montón de cosas en la ley de propiedad horizontal que pudieran ser modificadas para ser mejoradas. Y bueno, lo que ha estado planteando micondominio.com es la ley de comunidades, es decir, de incorporar a las urbanizaciones que solo tienen documento de parcelamiento, incorporarlos de alguna manera al sistema del condominio, que es mucho más eficiente y eficaz que lo que tiene la ley de venta de parcelas, porque es mucho más lazo, mucho más abierto y que no tiene ni siquiera las medidas preventivas que tienen los recibos de condominio. El embargo ejecutivo de los bienes del deudor no lo tienen en las urbanizaciones regidas por la ley de venta de parcelas. Esas son parte de las cosas que, bueno, que nosotros creemos que deberían ser tomadas en cuenta a la hora de una modificación legal de la materia. Bueno, las tomaremos en consideración para una gran conversación a futuro. Pero mira, Óscar, en el marco de la celebración de este mes del condominio, entiendo que tienes una actividad, una acción educativa el día de mañana, y nos gustaría aprovechar este espacio para que pudieras invitar a quienes nos escuchan a participar en esta actividad. Sí, el día de mañana vamos a dictar una conferencia en Maracay, en el Centro Profesional del Estado Aragua, CEPRO Aragua, a partir de las 8 de la mañana, mañana jueves 16 de septiembre, es sobre el tema que tiene que ver con los desarrollos precisamente de condominios, básicamente con los desarrollos inmobiliarios, pero referido al tema del terreno, cuánto incide el terreno en el desarrollo inmobiliario, y lo que es lo mismo, conociendo esa incidencia, saber cuál puede ser el valor, el precio que puede soportar el desarrollo inmobiliario para poder atinar en el precio de oferta que hacen los propietarios. Me explico.
En muchas zonas de Venezuela, en muchas urbanizaciones, el que han sido de casas, de quintas, de terrenos más o menos amplios, están en fase de transición, es decir, están tumbando las casas viejas para construir edificios de vivienda, y en algunos casos de oficinas, y en algunos casos incluso centros comerciales. Entonces los propietarios de las viviendas, que normalmente son los herederos de quienes las construyeron, de quienes las obtuvieron hace 50 o 60 años atrás, su expectativa de venta del terreno, o lo que es lo mismo la casa vieja, es una expectativa generalmente desfasada de lo que puede ser el desarrollo inmobiliario que se puede hacer en ese terreno. Y entonces el precio de oferta normalmente está fuera de mercado, está totalmente desubicado, y el vendedor o los vendedores, que normalmente son los herederos, tienen una pretensión a veces: mira, somos cuatro y cada uno quiere $200,000, bueno, tenemos que vender el terreno en $800,000, y de repente el terreno no da para venderse en $800,000, o a veces sí da más y la gente pide menos. Entonces, para tener una idea de cómo puede conocerse la incidencia del terreno en el desarrollo inmobiliario, es que se ha desarrollado entre los tasadores y los analistas de inversión inmobiliaria toda una metodología que se llama el método del desarrollo hipotético y el valor residual del terreno. A través del método del desarrollo hipotético, nosotros podemos conocer los precios de venta de los metros cuadrados de los apartamentos o de las oficinas o de los locales comerciales que se van a vender. Y sobre la base de la experiencia de la participación de los diferentes componentes en el proceso de desarrollo, desde el punto de vista económico, el punto de vista de su resarcimiento, que son cuatro elementos fundamentales: en primer lugar la tierra, en segundo lugar la construcción, en tercer lugar los otros elementos como impuestos, honorarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Gastos administrativos y gastos de venta, y finalmente el cuarto elemento es la utilidad del promotor inmobiliario. Bueno, esos cuatro elementos se reparten, entre esos cuatro elementos se reparten ingresos general por venta que se puede obtener por la venta de los metros cuadrados de los apartamentos, o locales comerciales, o oficinas, lo que se trate. Ese ingreso general por venta se reparte en esos cuatro elementos, y sabiendo que el primer elemento, que es la tierra, tiene una incidencia porcentual determinada, que es lo que se trata la conferencia de mañana, determinar cuál es esa incidencia porcentual, si es el 10, el 15, el 20 o el 30%, y eso varía muchísimo por la zonificación, varía muchísimo por porcentaje de construcción, varía muchísimo por la ubicación del terreno y la clase social a la que pertenece. De eso se trata la conferencia, explicar esos elementos. Uno puede llegar a conocer la incidencia del terreno y tener, en consecuencia, con ese porcentaje del ingreso por venta, conocer cuál puede ser el precio del terreno soportable por ese proyecto en particular que se puede desarrollar en esa parcela de terreno específica. Esa es la esencia de la explicación que vamos a dar mañana, y que es sumamente valiosa para los profesionales inmobiliarios que a veces no tienen una herramienta tan precisa y tan probada en el campo del análisis de inversión inmobiliaria como esta que estamos hablando. Bueno, ya ustedes vieron un abreboca de lo que Oscar va a tocar en este evento, ¿no?, por Somos Inmobiliarios, y que va a tener lugar, ¿no?, en además de estar en Cepro Aragua, va a ser transmitido simultáneamente a través de un live en Instagram. Así que ustedes tienen la posibilidad de seguir. No me dice aquí cuál es la cuenta, me imagino que es la cuenta de Somos Inmobiliarios la que hay que seguir. Y mañana, 16 de septiembre, a las 8 a.m., desde Cepro Aragua, los que están acá y que puedan asistir, y desde la cuenta en Instagram. Oscar, muchísimas gracias por tu participación, éxito en esta conferencia, y que bueno, que agradecemos todos porque seguimos contribuyendo, como decimos nosotros, a hacer de Venezuela un país de copropietarios. Muchas gracias a ti, Tibaire, muchas gracias al programa, y muchas gracias a mi condominio.com y a todos los que nos escucharon por esta señal en su día en Venezuela. Gracias y saludos.